Estamos ya en el living para recibir a la primera invitada, que más que invitada ya es parte de la familia de Mañana de 20. Hablamos de Nati Figueroa. Nati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Lucho. Todo casi tranquilo. Digo otro apellido. ¿Viste? Casi. No. Tenés muchas Natis en la vida de Mañana de 20. ¿Todo bien, Nati? Todo bien, comenzando septiembre. Con un cambio de look. ¿Viste? Cambio apenas llegaste, look, primero dije, te corté el pelo. Me total. Gusta. Yo soy pro cambios. Bueno, ¿cuánto hay de cierto, antes de entrar en el tema real, de que la mujer cambia su corte de pelo de acuerdo al estado de ánimo? Viste que muchas dicen, me pelo con mi marido, me rapo. 99,9, ¿sí? Diría yo. Normalmente sí, para nosotros ir a la peluquería es una terapia, ¿no? Ahí hacemos catarsis y todo, y nos cambiamos el look y salimos hechas unas diosas de ahí de la peluquería, ¿no? Nos comemos el mundo. Muy bien, está bueno eso. Está bueno. Hay que empoderarse. Totalmente. Hay que hacer las cosas que le hacen bien a uno. Entonces uno se empodera con las cosas que les hace feliz, ¿no? Entonces si nos hace feliz ir a la peluquería, bueno, vamos a la peluquería. Si nos hace feliz hacer un cambio de look y nos gusta a nosotros, por más que al resto le parezca que el cambio es muy brusco, muy extremo, no importa, hay que hacerlo, hay que dar el paso. Me gusta. Y cuando hablamos de dar el paso, muchas veces hablamos de mudarnos, porque cuando uno tiene que mudarse, tiene que dar el paso. Quiero que me cuentes, Nati, porque el tema que tiene que ver con la organización hoy apunta a llevar de la mejor manera una mudanza. Sí, un poco más que la mudanza en sí, es la previa de la mudanza. En Amaná nosotros tenemos un servicio que hasta el momento no lo hemos visto ni en Villa María ni en la región, y para mí es fundamental. Viste que Amaná fue creada para disminuir el estrés de las personas, ¿no? Y para que ellas dediquen su tiempo a lo que les gusta hacer y no en las cosas que no les gusta. Y la mudanza, bueno, recién comentabas vos fuera del aire, es una de las cosas más complicadas y más estresantes en la vida de una persona. Pero no es la mudanza en sí. La mudanza es el momento en donde uno carga todos los bártulos que tiene de una casa y se va a la otra. Todo comienza antes, con la decisión de y en la organización de esa previa, en donde uno está con toda la ansiedad de irse a su casa nueva, en donde vienen todas nuevas experiencias, y está con esa felicidad, pero cuando se da vuelta y mira su casa actual, empieza a pensar todo lo que tengo que mudar. Y cuando uno comienza a mirar y a tomar conciencia, se da cuenta de todo lo que tiene. Entonces, el servicio de Amaná de premudanza es un poco empezar con tiempo a organizar lo que me voy a llevar a la casa nueva y dejar lo que no necesito llevar. O sea, no mudar todo y después hacer la clasificación en la casa nueva, sino que en la casa nueva llegue solamente las cosas que voy a conservar y que voy a utilizar. Entonces, el servicio comienza quizás un mes o dos meses antes de que vaya a ocurrir la mudanza real, en empezar a organizar espacio por espacio de la casa actual pensando en lo que voy a necesitar en la casa nueva. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la nueva casa, vemos los espacios, charlamos con el cliente, empezamos a coordinar qué es lo que quiere mudar y qué es lo que no va a mudar, porque muchas veces si vos te hiciste tu casa y vas a una casa nueva, a lo mejor la heladera esa que vos tenías que estaba viejita ya no la vas a llevar porque vas a comprar o compraste una nueva heladera. Entonces hay que empezar a pensar qué vas a hacer con esa heladera vieja. ¿Dónde la vas a colocar? ¿Si la vas a vender? ¿Si la vas a donar? Pero tampoco es que te podés deshacer de esa hoy. Te vas a deshacer ese día. Tampoco sirve que la lleves y la dejes tirada en el patio o en algún espacio haciéndote bulto. Entonces, un poco en eso consiste el servicio de premudanza. Me quedé pensando, primero me sonó la palabra bártulo, me quedó bártulo en la cabeza. Y segundo, me quedé pensando en que a veces uno lleva por llevar y que nos cuesta desprendernos, porque a lo mejor decís, bueno, la heladera, me voy a comprar una nueva, pero la otra la dejo guardada por las dudas. En ese por las dudas, ¿cómo lo va trabajando desde Amaná? Bueno, justamente el hecho de anticiparnos nos sirve para hacer esa clasificación y hacer ese desapego de las cosas, ¿no? En el por las dudas, con Amaná lo que trabajamos es, vamos, de lo menos emocional a lo más emocional. Comenzamos a desprendernos con aquellas cosas que uno tiene por tener y que no sabía ni siquiera ni se acordaba que tenía.
Entonces, y a medida que vamos avanzando, vamos llegando a la parte emocional. Y acá tenemos en cuenta un montón de cosas. Una de las cosas más importantes es cuáles son los espacios que vamos a disponer en el nuevo hogar. Porque si tenemos lugar para colocar la heladera vieja, decimos, bueno, sí, lo vamos a colocar, suponte que tengamos un quincho, bueno, la heladera vieja va al quincho para que haga de sostén, ¿viste? De, en caso de que tenga una fiesta, tengo otra heladera más para tener cosas frías. Pero si vos no tenés el espacio, no vas a poder tener dos heladeras y tenés que tomar esa decisión. Y mientras antes hagas todo ese trabajo, más guardas energías para el momento de la mudanza y bajas el nivel de ansiedad que tenés. Entonces, si nosotros hacemos ese servicio de premudanza, cuando vos te mudes, ya directamente cada cosa va al lugar en el espacio designado. Entonces, la mudanza el cliente casi no lo siente, es un traslado de las cosas que va a utilizar en el nuevo hogar. Todo lo demás ya o lo donó, o lo vendió, o lo tiró si no estaba en condiciones, ya depuró, ya hizo ese desapego emocional y le queda solamente la emocionalidad de la mudanza, que normalmente cuando uno se muda a un espacio nuevo viene dotado de dosis de felicidad, ¿no? Y de expectativas. Eso es cuando nos mudamos, como recién decíamos, cuando hacemos un cambio de casa o estamos en nuestra propia casa, que vamos hacia nuestra propia casa, perdón. ¿Cómo transitamos la mudanza a través de la organización cuando es una mudanza triste? Por ejemplo, cuando nos mudamos porque nos separamos o nos mudamos porque tenemos que irnos de esta casa. ¿Cómo podemos hacer para llevar la emoción y la organización de la mejor manera? Cuando es una mudanza triste, qué frase, ¿no? Potente. Cuando tenés que dividir los bienes. Claro, por ejemplo, cuando dividís bienes. Cuando dividís los bienes. La idea es que trabajemos desde la organización con la menor emocionalidad posible, porque cada vez que recorras un espacio te va a despertar más tristeza aún. Entonces, ¿cómo trabajamos en ese contexto? Lo más fríamente posible, desde el punto de vista de la organización, de que se viene una nueva vida, de que se viene un nuevo espacio para vivir y de que veamos qué nos realmente nos tenemos que llevar, que nos vaya a servir y que no nos ancle a eso que estamos dejando. Y en este caso, los servicios de premudanza son muy lentos, porque tenemos que ir acompañando la emocionalidad de la persona. Entonces, cuando vemos que la persona está muy mal porque no puede seguir desarmando un placar o desarmando un dormitorio, tenemos que dejar que haga ese duelo. Y cuando esté calmado, volvemos sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque si no, lo único que estamos haciendo es acelerando y tiene que vivirlo al duelo. Entonces, desde el punto de vista de la organización, lo que hacemos es tratar de que el cliente nos ayude a clasificar en un momento en donde él esté estabilizado emocionalmente y después le pedimos que nos deje solas. Que no esté en todo el proceso de doblado, guardado, acomodado y demás. ¿Por qué? Porque le afecta emocionalmente. Eso quería preguntarte, porque recién lo dijiste que eras una de las empresas que tenían el único servicio en Villa María y quizás en la región que se caracterizaba por el acompañamiento. Quiero que nos citemos en un ejemplo y que me digas, por ejemplo, yo te contrato a vos, Nati, para la mudanza. ¿Cómo comienza el proceso, cómo se desarrolla y cómo termina tu intervención en mi mudanza? Bueno, nosotros brindamos el servicio de pre y post mudanza. No hacemos el traslado, lo que es la mudanza, el traslado de las cosas de un hogar a otro. ¿Cómo comienza? Me contactas, tenemos una entrevista inicial y ahí te explicamos en qué consiste el servicio de premudanza, que es toda la organización en donde vamos a clasificar. Es como que hagamos una organización de hogar, donde lo hacemos previendo el nuevo espacio. Entonces, te pedimos, si tenés disponibilidad y podemos ir a ver el nuevo espacio, te pedimos que nos lleves al nuevo espacio y junto al cliente empezamos a imaginarnos ese espacio vacío lleno de las cosas del cliente. Entonces le pedimos al cliente que diga, bueno, este es el placar, ¿dónde te imaginas la ropa? ¿Dónde te imaginas la cama? ¿Dónde te imaginas la mesita de luz? Vamos a la cocina. ¿Cómo te imaginas la disposición de la cocina? ¿Cómo vas a guardar las cosas y demás? Luego de esa entrevista
vamos a la casa del cliente y comenzamos por el espacio que más le molesta hoy al cliente. Eso lo hacemos en todas las organizaciones. ¿Qué es lo que más me molesta? Entonces, normalmente empezamos siempre por el sector de dormitorios. ¿Por qué? Porque en el sector cocina, como nos quedan algunos meses para mudarnos, todavía vamos a usar las cosas. Entonces no podemos descartar. Suponte que vos te compraste un nuevo juego de platos, que los vas a usar en la nueva casa, pero mientras tanto, hasta que te mudes, vas a seguir usando los platos viejos. Entonces sabemos que después esos platos viejos no los vamos a llevar, pero hasta último momento te los tenemos que dejar. Entonces vamos al dormitorio, bajamos completo el dormitorio, clasificamos junto con el cliente. En realidad el que clasifica es el cliente. Nosotros levantamos la prenda y le decimos, esto sí, esto no. Esto sí, pasa a un lado, esto no, pasa a un lado, esto tengo dudas. Entonces en el tengo dudas empezamos nosotros, pero fíjate que está manchado, que está roto, lo que eres de verdad. Eso te iba a preguntar, porque a veces te pasa eso de que te juega un poco tu interior cuando decís, esto sí, y te dices sí, vos le decís, ¿sí? ¿Seguro que esto sí? O sea, ¿te pasa eso? Sí, yo lo hago. Yo lo hago porque por ahí el cliente lo mira desde la emoción y le digo, ¿pero lo vas a usar? ¿Hace cuánto que no lo usas? Hace 2 años. ¿Y lo vas a usar? ¿Para qué te lo querés llevar a la casa nueva? Y este me pasa muchísimo, este jean, no, porque voy a bajar unos kilitos en el verano. Eso pasa, ¿viste? Y cuando baje los kilitos, ¿no te vas a comprar uno nuevo? Ah, sí, sí. Y bueno, entonces lo ponemos, yo tengo una pila del intermedio. ¿Me entendés? Entonces trato que esa pila sea la menor posible, porque es o sí o es no. Y lo que hacemos es, una vez que clasificamos, sacamos todo lo que no va, se lo colocamos en una bolsa o en una caja para que el cliente decida si lo dona, si lo vende, lo que quiera hacer. Si quiere el cliente, nosotros nos podemos encargar también de llevarlo al lugar de donación o entregarlo al cliente que se lo vendió y demás. Y le ordenamos todo el placar para que siga viviendo en una casa ordenada hasta que se mude. No obstante, ya sabemos qué es lo que va a ir en cada uno de los espacios nuevos. Llegado el momento, suponte un día antes, 2 días antes de la mudanza real, del traslado de las cosas, nosotros volvemos a la casa y embalamos todo. Ponemos todo en cajas, etiquetamos todo, inclusive las cosas que todas las prendas, suponte que hicimos cambio de temporada, o me pasó en una organización de premudanza en donde tienen varios niños de distintas edades y me dice la mamá, no, todo esto es para cuando crezca Juli, viste que te queda la ropa intermedia. Bueno, eso ya está embalado en contenedores transparentes, etiquetados, y ya está listo para ser guardado el día que se muden en un espacio que va a quedar ahí hasta que el nene más chico pueda usar esa ropa. Todo lo que la previa que podamos hacer y dejar listo, lo dejamos listo. Y si no, 2 días antes vamos, bajamos, etiquetamos todas las cajas, guardamos. Viene la mudanza, nos traslada todo y nosotros esperamos al camión de la mudanza en el nuevo espacio. ¿Y qué hacemos ahí? Empezamos a guardar la mudanza, el camión del servicio de mudanza normalmente nos baja cada cosa en cada espacio y nosotros nos concentramos ese primer día en 2 grandes ambientes de la nueva casa, que es la cocina, comedor y los dormitorios. ¿Para qué? Para que cuando venga el cliente, suponte que tuvo que trabajar todo el día, no llegue y se encuentre con todo el caos, sino tenga la cocina ya todo guardado en su lugar de acuerdo a lo que planificamos en los espacios y los dormitorios ya todo guardado de acuerdo a la planificación. Entonces ya llega a una casa y sí, planificada y como que se siente que ya está habitada, no que tiene que organizar y que no encuentra nada porque está todo en las cajas. Y después, si nos da el tiempo, seguimos organizando los demás espacios. Y si no, seguimos al otro día. Es muy interesante cómo lo planteas porque es totalmente desestresante hacerlo de esa forma porque solamente participamos en lo que es el inicio y ustedes después también nos ayudan hasta en la casa nueva de acomodarnos. Digamos, totalmente, como, totalmente. La idea es, o sea, la concepción de Amana es dedícate a lo que sabes hacer, a lo que te gusta hacer. De lo demás nos ocupamos nosotros. La mudanza es súper estresante, más para la familia, para la dinámica familiar. Vos te tenés que adaptar al nuevo espacio, los nuevos cambios. No obstante, nosotros siempre le aclaramos a los clientes que toda la planificación que podemos hacer en conjunto es una planificación. Con el uso de la nueva casa, el cliente va a ir variando los espacios de guardado en función
de su uso, de la frecuencia, de lo práctico que sea. Pero por lo menos el primer impacto es decir, yo me mudé y hoy llego después de trabajar a mi casa y quiero cocinar, sé que si abro una alacena saco la olla, sé que si abro la heladera saco los alimentos y puedo cocinar y no tengo que estar buscando en una caja dónde puse la espátula. Te quería preguntar algo que me quedó en el tintero donde ibas hablando. Vos dijiste que siempre, ahí vemos imágenes de cómo puede ser una mudanza, porque la verdad que a veces, viste, cuando uno se muda, tira todo arriba de la mesa. Totalmente. Bueno, eso es cuando nosotros ya bajamos todo después de, sacamos todo de las cajas y ya empezamos a organizar, pero ya cada caja va al espacio en donde se va a guardar. Entonces, agilizamos muchísimo. ¿Qué es lo que es el blanco y el gris? Ah, queda muy buenísimo. Paso, aparte, ¿no? El blanco para las cocinas son fantásticos. Nati, recién dijiste, nosotros cuando vamos a hacer la mudanza o cuando hacemos la organización, siempre le preguntamos al cliente qué es la habitación que más le molesta o con la que menos cómodo se sienten. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la habitación con la que menos cómoda se siente la mayoría de los clientes? Más que la habitación, el espacio, el placar. ¿Por qué crees que es el placar? Porque, a ver... El placar es un lugar íntimo, no es un espacio común. Entonces, algo en donde, al ser privado, es algo en donde se supone que nadie lo va a ver. Entonces, si yo lo tengo desorganizado, entonces yo organizo el living, la cocina, el baño, que es un espacio común, en donde si vienen visitas lo van a ver, pero en muy pocas ocasiones entra alguien al cuarto y abre el placar para ver si lo tenés organizado o no lo tenés organizado. Entonces siempre lo vas dejando para el último. ¿Y cuál es el tema en donde la gente no usa las técnicas de mantenimiento? Se dedica todo un fin de semana quizás a ordenarlo, pero después, cuando a medida que va lavando y planchando la ropa y se va usando, en vez de guardarlo en el mismo espacio y de la misma manera en como lo había definido en ese fin de semana, ¿qué hace? Hace un bollo porque no tiene tiempo. Entonces después se hace un caos de nuevo. ¿Y qué hace? Cierra el placar. Total, nadie lo ve. Y lo que no tiene en cuenta la gente es que el trabajo tiene que ser al revés. O sea, el trabajo es, yo me tengo que sentir bien en mi espacio privado, porque si yo me siento bien en mi espacio privado, después me voy a sentir bien en los espacios comunes en la casa. O sea, la organización y el orden tiene que estar bien para mí, no para el tercero que venga. Me quedé pensando que cuánta conexión tiene el placar con el interior de nosotros, digamos, que ese placar está desacomodado, nosotros estamos desacomodados. Muchísima. Sí, pero también hay todo un tema de energías, en donde si vos tenés el placar totalmente desacomodado, en donde no lo limpias a menudo, no movés las prendas, la energía se estanca y también te produce una sensación de pesadez cada vez que abrís ese placar, en donde no tenés ganas de mantenerlo organizado justamente porque están estancadas las energías. Entonces es bueno hacer de vez en cuando, sobre todo ahora que comienza septiembre, comienza el cambio de temporada, tenemos que cambiar la ropa, vaciémoslo, limpiémoslo. Yo soy fan del limpiarlo con vinagre. Movamos todas las energías, pongamos énfasis en lo que vamos a usar, nos quedemos con las cosas que usamos. Siempre digo, por una cosa que entra, tiene que salir otra prenda. Sí o sí. Porque eso también hace el movimiento energético. Y después mantengamos, si nosotros definimos que la remera va en el primer cajón, que las remeras vayan en el primer cajón, dobladas como las habíamos definido, no vamos a perder más tiempo. Me quedé pensando en que yo por ahí tengo el pensamiento al revés, que digo que siempre tiene que salir algo para que entre algo nuevo. Es como que siempre digo, bueno, saco esta campera porque sé que va a entrar una nueva. Exacto. Ese es el criterio. Yo como contadora siempre digo que es el criterio de la partida doble, ¿no? Todo lo que entra sale. Pero en realidad ese es el criterio, porque si no, ¿qué hacemos? Acumulamos y tenemos un espacio que, por más grande que sea, es limitado. Y entonces, ¿qué nos pasa cuando acumulamos? Dejamos de ver qué tenemos. Claro. Por lo tanto, no usamos. ¿Por qué? Simplemente porque no lo encontramos. Y después, como no lo encontramos, después con el tiempo nos olvidamos que lo tenemos. Cuando vamos a hacer la limpieza esa general cada 6 meses, nos damos cuenta y decimos, ay, pero ¿por qué tengo tantas camisas blancas? Claro, porque las fui acumulando porque no sabía que estaba, entonces cada vez que voy compro una, ¿no? Nati, te quiero agradecer como siempre. Me encanta este tema de hoy de la mudanza porque, bueno, a mí me gusta mucho mudarme.
Yo sé de lo que, si pudiera mudarme más ahí, lo haría. Está bueno, es como que todo el tiempo vas renovando la energía de los lugares. Sí, yo soy pro cambio. Las mudanzas para mí generan un cambio de energía positiva y está bueno mudarse. Pero está bueno también no ser tan nómade y encontrar tu lugar, tu casa, tu hogar. ¿Por qué? Porque empezás a tener tu espacio, tu energía, tu reducto para cuando necesitas estar tranquilo, ¿no? Y de eso se trata un poco, de cuando nosotros brindamos el servicio de organización, de bajarte los niveles de estrés para que vos puedas en tu espacio, en tu hogar, estar lo más tranquilo posible, y la organización, la limpieza, hace que vos tengas niveles de estrés muy bajos. Muchísimas gracias, Nati. Gracias a vos.